Hello, good evening. Thank you for joining to the meeting. Hola, buenas noches. Gracias por unirse a la meeting. How are you? How was your day? Nice. It was fine. That's wonderful. Qué bueno que fue un buen día para ustedes. So give me just 1 second because we are going to about to start the midterm test and we are going to continue. Give me just 1 second. Regálenme un segundito. Oh my gosh. Okay. So I'm going to share my screen for you. And it's going to be the midterm. And if we ended up fast, we are going to continue with the class. Si terminamos rapidito, vamos a continuar con la clase, right? So there we go. This is the listening part, right? As a part of the listening, we are going to always, as a recommendation, read the questions, read the options that you have, and then you can go ahead and listening or listen the record, right? And if you have open questions, read the question, look for a keyword, and then start answering and listening, right? Always, it's going to be twice, right? Most likely, everything is played twice in all of the tests, in all of the exams, and you will have the opportunity first to listen in what are they saying, and then to answer just to double confirm your answers, right? En el caso de listening, es recomendable, ¿verdad? Que lean primero la pregunta. Si tienen de opción múltiple, lean las respuestas que se les presenta. Y si son preguntas abiertas, lean las preguntas, busquen palabras claves. Y cuando están escuchando el listening, de igual manera, es lo mismo, ¿verdad? Tienen que escuchar la palabra clave para poder contestar. Por lo general, los listening son puestos 2 veces, ¿verdad? En casi todos los exámenes o en la mayoría de exámenes que se realizan. Ya en este caso, en lo que es un aula pues, presencial, son 2 veces, a veces hasta 3. Y lo recomendable es primero escuchar bien la respuesta que usted está buscando y posteriormente escribirla, ¿verdad? Con el tiempo que le queda, escribirla y cuando vuelvan a poner el audio, pues doble confirmar su respuesta. Esa sería mi recomendación para ustedes. So let's listen the audio and you let me know. Vamos a escuchar el audio y please déjenme saber si pueden oír la grabación. Vamos a ver. ¿Se escucha? Yes, teacher. Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. Okay, in the number 1, is it 1, 2, or 3? 2. 2. 2. Thank you very much. It's 2. Let's listen at the number 2, right? Vamos a escuchar el número 2. Let's see what do we have. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Okay, in the number 2, 1, 2, or 3? 3. Good job. Okay, let's see. Number 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player.
It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Okay, is it one, two, or three? Three. Good job. And let's listen to the last one, the number four. Vamos a escuchar la última, la número cuatro. Let's see. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, and there the recorder stop. Where is it located? One, two, or three? One. Under the desk, right? Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No. All right. No. Awesome. No, so thank you. Let's advance to the letter B. It says, complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her. Who would like to be Matt, right? And we got Matt and Tony talking, right? So in this one, I think it's a little bit difficult because it's not a conversation by itself, but who would like to do the number one? ¿Quién le gustaría hacer la número uno? Along with the answer, junto con la respuesta. Me, teacher. Go ahead. Desde el número uno, Matt. Please. Okay, Matt. This is my friend. Her name is Jennifer Miller. Thank you. Good job. Who would like to do the number two? ¿Quién le gustaría hacer la número dos? Someone says me? Yes? Oh, go ahead, Ricardo. Sorry. Okay, número dos sería Jennifer is in our English class. Good job. Thank you very much. Number three. Who would like to do the number three? Me, teacher. Go ahead. Okay. Tony, what's your last name again? Okay. Thank you very much. Good job. There we go. And here are the possessives, right? Question about this possessive. Preguntas acerca de estos posesivos. No, everything is fine. No, teacher. No, all right. So in the letter C, for any or other reason, right, I have it completed. Por alguna otra razón, la tengo completa la letra C. So who would like to be letter A and who would like to be letter B? ¿A quién le gustaría ser la A o la B? Two volunteers. Okay, thank you, Rebecca. Who would like to join to Rebecca? Me, teacher. Oh, okay, Noelia. I'm going to take you for the next one, Ricardo. Okay? Thank you. So, Rebecca, you're going to be A, and Noelia is going to be B. Go ahead. Okay. Excuse me, are you Mr. Brown? Pardon, Mrs. Brown? No, I am not. Seguiría ella, ¿verdad? No, sigue usted, Noelia. Okay. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Thank you. Just one thing about the titles, right? Solo una pequeña cosita acerca de los títulos. Déjeme ver, where is my work document? Here it is. Okay. So just something about the titles, right? About the titles, we got Mr., right, which is for a man that is going to be married or single. We got Miss, which is going to be for a single lady or a fiancé. And we got Miss, who is going to be for a single lady, and Mrs. for a lady who is already married. And after all of them, we will need to have the last name, right?
En el caso de los títulos, Mr., que es el MR, es para un caballero ya sea casado o soltero. Miss es para una señorita soltera o una comprometida. Miss directamente para una soltera. Y Mrs. es para una señora casada. Después de cada uno de ellos va el apellido. Y pues como sabíamos, el apellido directamente en Estados Unidos, usted toma el apellido de su pareja, ¿verdad? El que se va a casar. Ya no va a ser más, por ejemplo, si alguien fuera López y se casara con alguien que fuera Ramírez, ya no va a ser conocida más como López, sino que como Ramírez, ¿verdad? Eso es allá en Estados Unidos, acá no, para nosotros es diferente. Acá nosotros podemos adoptar lo que es el apellido de nuestra pareja y directamente se lleva el de, ¿verdad? El de. No cambiamos ninguno, ¿verdad? Sino que sigue teniendo todo nuestro nombre completo y adicionamos algo que es el de. Sin embargo, allá no, ¿verdad? Preguntas acerca de los títulos o concerniente a esto. Yo, teacher, la pronunciación entre señorita, señorita soltera y señorita casada. Ah, no, estos dos siempre van a ser Miss. Miss. Este MS y este, ¿verdad? Los dos son Miss. Miss. Y este es Mrs. 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 Es como que le agregara una S más. Mrs. 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 Con la señora casada. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Con los titles? All right. So, si no hay más questions, I'm going to take the silence as I guess. Let's see. Just 1 second. Let's continue advancing to the D. Here we need to check the correct response. In the number one, who would like to do the number one with the response? You do. Mm-hmm. Thanks, you too, right? Thank you. What about the number two? Who would like to do the number two? Number one. Ay, no, no, perdón. Estoy en el tres. It's okay. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Thank you. In the three. In the three. Oops, sorry. It's going to be one, two, or three. One. Thank you. Number to me. Not bad sense, right? And the number four. Hello, how are you, Mr. Smith? Good job, excellent. So there we go, responses, right? Any question about the responses? Preguntas acerca de las respuestas. ¿O estamos bien hasta ahí? Okay, so I'm gonna take the silence as a no. Okay, todo bien, gracias Rebeca, muy amable, tan linda. Okay, let's see. Here are some instructions. Complete the questions, answers correctly. And the answers correctly. What about the number one? What are these? Three. What are these? Number three, right? Thank you. Number one in the letter B. There you go. Number two. There. Number two. Earrings. Earrings. Okay. What about the number two in the letter A? Are these your sunglasses, right? What about the number two, letter B? There no, they're not. No, they're not. Okay. What about the number three, letter A? Is this. Okay. And B? Number two. Good job, right? Es bueno que se corrijan ustedes solitos ahí. Eso es bueno. Veamos, ¿estamos bien hasta acá? ¿O preguntas acerca de esto? Any question? Or everything is good? No, teacher.
Ok, es la lección, bueno, no es la lección, es el examen midterm. Es el examen midterm. Usted le da clic a la sección 3 y le va a aparecer el midterm. Estamos en el literal E. En eso estamos ahorita. Ok. Muy bien. Si no hay preguntas, continuemos. Acá nos dice que vamos a ver la imagen y tenemos que completar con las preposiciones de lugar, dice. Veamos, in the number one, A and B, right? What will be the correct preposition of place for the kiss? It is on, next to, under, or in front of? On. Thank you. What there. About the number two? Which one next it to. Is? Next to. Next to, thank you. And the three? Under. 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 Good job. The number four? In front of. In front of. Okay, thank you. Good job. So you are able to use them. That's wonderful that you remember it. Eso es bueno que los puedan recordar. Preguntas. Okay. Preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Todo bien? Oh, okay. Todo bien. Todo bien. Excelente. Muchas gracias. Veamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿En cuál lección estamos? Ahí me he perdido. Estamos en el midterm. Estamos en la sección 3, ¿verdad? Es de la sección 3. Si ustedes se van a la sección 3, abajo de lo que es Where are you from, tienen el midterm. Y se le da clic al midterm, le van a desplegar todas las, ¿verdad? Lo que es en sí todos los ejercicios desde el A. Y ahorita acabamos de terminar de completar el G. Y pues vamos a terminar con lo que, vamos a completar el G y por último con el H. En esa sección estamos. Okay, so for any or other reason, right, I have completed this one. Complete the conversations, write the correct answers, right? We have already completed on it. So I had Ricardo, who would like to join to Ricardo? ¿A quién le gustaría unirse a Ricardo? To participate. Okay, Rebecca, thank you. So Ricardo, you're going to be A and Rebecca is going to be B. Go ahead. Hiroshi. Are you Michael? Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Thank you very much. Good job. Questions about this? Preguntas acerca de esto? No, teacher. No, todo bien? ¿Hasta aquí estamos bien con el verbo be? Sí, awesome. So, si estamos bien, eso es bueno. Y también por alguna razón ya tengo completado el G, ¿verdad? Entonces, es otra conversación entre A y B. De nueva cuenta le voy a pedir a Ricardo que me ayude y a Rebeca de nueva cuenta, ¿verdad? Ricardo A y Rebeca B. Go ahead. A siempre, teacher. Siempre el A, sí. Lo único, con la única diferencia es que el B aquí tiene las respuestas. Look, who's that? Oh, he's a new student. Uh-huh. What's his name? I think his name is Chiaku. Or Chiaku? Chiaku. 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 Yes. Where he's from? He's from China. Thank you very much. Good job for both of you. Muchas gracias a ambos por ayudarme acá. Preguntas acerca de las WH questions. Preguntas de las preguntas, ¿verdad? Valga la redundancia. Pregunta de las preguntas. No, teacher. Okay. Si no hay preguntas,
Estamos bien, entonces con esto terminamos el examen midterm, ¿verdad? Es un examen bastante rapidito. Bueno, nosotros lo contestamos en mínima de tiempo. Ha sido bastante rápido. No sé si tienen alguna duda o pregunta, aparte del midterm, algún ejercicio en plataforma que les esté causando algún inconveniente, ¿verdad? Buenas noches. Ajá. Yo tengo una pregunta en el sección 5, en el, no sé, en el, de, es como un, una conversación que el, de lo último prácticamente, de la segunda como paginita, no sé cómo decirle. Si es tan amable y puede agarrar el número de ejercicio 5 y tanto, ¿verdad? Para poder localizarlo de manera más efectiva, para que lo podamos localizar, si es tan amable. Si lo puede agarrar ahorita o donde lo tenga, me avisa. Usted me dice para poderlo así localizar más amable. Acá, este, es el final. Ok. El final examen, dice, pero el segundo... Ah, entonces es el literal B del examen final. Ajá. Ok. Veamos. Este. Sí, ese. Ok. What would be the question exactly on this one? ¿Cuál sería la, la pregunta exacta en este? Pues yo puse they are different in England, pero me salió que era mala, no sé. Ok, vaya, acá nos dice en el ejercicio, vamos a ver, dice en el ejercicio that you need to be able to work in this exercise, you need to read the answers first, based on the answers, you might type the question, it says, right? And do not forget to add the question mark at the end. En este caso, para que podamos trabajar en este ejercicio, nos dice la plataforma en la instrucción que tenemos que leer primero la pregunta y basado en la pregunta, perdón, la respuesta, basado en la respuesta, nosotros tenemos que escribir la pregunta. Dice acá que la pregunta es, no, they are not from England. They are from Australia. La primera respuesta es donde está mi pregunta, ¿verdad? En esta primera respuesta, aquí está mi pregunta. ¿Y cuál sería mi pregunta? En dado caso, sería, are they from England? ¿Verdad? Ahí yo ya tengo mi pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es una de las cosas bastante importantes. Esta es una yes, no question. ¿Por qué razón? Acá. Vámonos acá y tengo un pequeño ejemplo. Es una yes no questions. Las yes no questions comienzan con el verbo be y lo más importante es que en la respuesta yo voy a tener un sí o un no y posteriormente la coma y yo puedo decir no, I'm not Miss López, ¿verdad? No, yo no soy Miss López. Y es el caso que tengo allá en lo que es I'm not from England or they are not from England, right? Entonces es lo mismo. Acá es de identificar qué es lo que yo estoy buscando y qué respuesta tengo. Porque en la respuesta es a donde yo voy a encontrar mi pregunta. Si es una sí o no pregunta, como bien lo dice la, el encabezado de ella, sí o no, yo primero voy a tener un no o un sí. Entonces eso ya me está diciendo, no, aquí es una pregunta de sí o no. Por lo tanto, esta misma respuesta se transforma en mi pregunta. Caso contrario a la siguiente, we are from New York. Entonces aquí yo ya tengo información. Yo ya no veo ni un sí ni un no. Por lo tanto, yo ya sé que en este caso es una pregunta WH. Es en este caso, ¿a dónde? Y como mi pregunta a dónde es where, yo voy a utilizar where are you from, right? Y mire, porque aquí va from, si es tú, ¿verdad? Y no es tú, es una persona nada más. No, recordemos que el you
es la segunda persona en plural. Y acá yo le puedo decir de dónde son ustedes, ¿verdad? No necesariamente va a ser un tú, sino que va a ser un ustedes por la respuesta que yo tengo acá. We are from New York. Entonces, no sé si hasta ahí queda un poco claro cómo iríamos buscando nosotros las preguntas con respecto a una respuesta. No sé cómo estamos hasta ahí. Ustedes me indican. Sí, teacher. Sí, sí, hoy sí lo entendí. Gracias. Bueno, está bien. Las demás, podemos irlas haciendo, ¿verdad? I think she's 22. ¿Cuál sería acá la pregunta? How old are, is she? How old is she, right? How old is she? Okay. The next one, it says, no, my first language is in Spanish, is Portuguese. What will be the question? Is your first language Spanish? Good job. Is your first language Spanish? Yes, right? So let's see. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. What will be this question? Are you Japanese? Are you from Japanese? Are you Japanese, right? Are you Japanese? Acá tenemos la nacionalidad, ¿verdad? Japanese. Okay, let's see. And there we go. And here we have the answers, right? Y aquí tenemos lo que son las respuestas. Preguntas acerca de otra parte de la plataforma virtual o acerca de este ejercicio, ¿verdad? Permítanme. Yo tengo una pregunta, Miss. Diga. En la sección, en la sección 5, el punto 5.10, en la tercera opción o sea, le coloco la respuesta que considero, pero no sé si estoy dejando algún espacio o algo, no sé, o no estoy contestando bien. Dice que tiene que observar las imágenes que aparecen ahí, ¿verdad? Y es la opción 3. Que es de Sue y de Tom. Me parece que la pregunta es que ¿quiénes están desayunando, ¿verdad? Sí, ¿quiénes están desayunando? Acá tenemos que Sue y Tom están desayunando en New York City, 7 a.m., right? One I think that I have already, I have answered. Okay, so who's having breakfast, right? ¿Quién está desayunando? Como les digo, el having es tener, ¿verdad? Pero literalmente no podemos decir que no está teniendo desayuno, ¿verdad? Sí se puede, pero para nosotros el latino no suena. Entonces es como quienes están desayunando, ¿verdad? En traducción. Y aquí sería Sue and Tom are having breakfast. Así sería. Pero es que en mí no me lo acepta. Quizás dejo espacio, ¿verdad? Entre alguna palabra y la otra, porque me aparece error. Puede que sea así, puede que algo le haga falta, porque no necesita puntos. La verdad, la respuesta no necesita ningún punto y final, nada. Haga lo siguiente, si está desde una computadora, escríbalo en un documento de Word y luego pégalo. Y veamos si se lo toma, porque debería de tomarlo. Sue and Tom are having breakfast. Okay, voy a hacer eso. Gracias, Miss. Bueno, y ahí me avisa por chat o aquí. Sí. Ok. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Can I take that one as a yes? ¿Puedo tomar eso como un sí? Yes, teacher. Sí, pues sí, uno les pregunta, ¿verdad? No me contestan, por eso les pido permiso para tomarlo como sí o no. So let's continue. Where did we stop yesterday? ¿A dónde nos paramos ayer? Aquí, ¿verdad? Vimos esto y estábamos en los pronombres, ¿verdad? Ahí nos terminamos.
Ahí terminamos la clase porque ya se nos había ido el tiempo. Ok. En los possessive, ya sea adjective o pronoun, ¿verdad? There, I have something here for you. Tengo algo aquí para ustedes. This one is the one that we were studying yesterday. Here are just only the possessive pronouns in English. It will be the adjective or the noun. Is there a difference between them? Yes, there is a difference, right? Hay una pequeña diferencia and we were studying it. Here in this slide, you are able to see that you have the meaning in Spanish in each of them. Basically, in a one that is alike to, it is in the R, right? Que es nuestro. El que es más parecido es el R, el nuestro, ¿verdad? De ahí los demás, si ustedes se fijan, mine and mine es mi y mío, ¿verdad? Your, yours. Our, our. Their, theirs. His, his. Her, hers. Y it, pues que no lo tenemos, ¿verdad? Esa sería una de las diferencias. Alguien me decía, y todo el tiempo vamos a utilizarlo con is. No. Acá en el caso del possessive pronoun, que es este, o el possessive noun, va a depender cuántos objetos usted esté poseyendo. Si es un objeto singular o un objeto plural, entonces eso va a determinar su verbo be en el caso que esté utilizando el verbo be, ¿verdad? Como acá. Si aquí tuviéramos nosotros una S, ¿verdad? Si tuviéramos una S, aquí tendríamos que tener un R en lugar del is, ¿verdad? Eso sería básicamente, no todo el tiempo pues se va a utilizar lo mismo, sino que puede variar de cuántos objetos esté poseyendo la persona, ¿verdad? O puede ser que sea un lugar. Here we have the possessive adjectives. The possessive adjectives are used with nouns. Possessive pronoun plus the noun, it says, right? So let's see. This is my house. It's your tea, which is our car. En el caso de los possessive adjectives, son utilizados con nouns. Esto quiere decir que inmediatamente después de su adjetivo posesivo, ¿cuál sería su adjetivo posesivo? Cualquiera del color azul, ¿verdad? El color azul que usted tenga, inmediatamente va a tener el noun que usted posee, ¿verdad? Como lo dice acá, esta es mi casa. Este es tu té y qué carro es el nuestro, cuál es nuestro carro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro carro? Entonces inmediatamente usted va a tener el possessive, aquí no es pronoun, aquí es adjective. El possessive adjective más lo que es el noun, usted lo va a tener acá, ¿verdad? Y eso es una de las pequeñas diferencias que ellos tienen. Veamos la siguiente slide. Veamos. Se está negando a pasar. Here we have. This one is a little bit, in this case, a little bit kind of smaller because it has a little bit more text. Are you able to see it? Este está un poquito más, ¿verdad? Lo que es un poquito más pequeño porque tiene más texto. No sé si lo pueden ver bien. Yes. Sí, teacher. Okay, so here this is what we have, possessive pronouns. The possessive pronouns replace the noun. They stand instead of the noun, so they are not used with nouns, right? Aquí nosotros tenemos que los pronombres posesivos lo que hacen es que reemplazan el nombre. En lugar del nombre van a tener su adjetivo posesivo. Caso contrario, ¿verdad? Como nosotros tenemos en los possessive adjectives, que es el possessive adjective más el noun, y posteriormente, pues acá lo que vamos a tener nada más es el pronoun. ¿Cómo lo podemos ver en perspectiva? Acá, ¿verdad? En esta. This is my house. Este es el caso anterior, que es el possessive adjective. Y ahora puedo decir, this is mine. This is mine. Y me va a decir, bueno, teacher, ¿y cómo voy a identificar de cuál yo voy a estar hablando si no voy a saber qué es eso y el otro? Ah, muy bien, buena pregunta. Acá, con los possessive pronouns, nosotros ya tenemos el contexto de la conversación, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de la casa
del compañero o la compañera, ¿verdad? O en este caso de la familia, ya no tiene por qué estar repitiendo casa. Entonces, para que usted no repita casa, usted dice mine, ¿verdad? Y ahí toma el lugar el mine de la casa. En el caso del té, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a tomar? Pues yo ya sé que es té. Entonces, ¿para qué le voy a repetir yo el té? Le puedo decir, este es el tuyo, ¿verdad? Este es el tuyo, básicamente. O cuando hay tres tazas de café, ¿verdad? En la casa, que es en mi caso, ¿verdad? Esta es la tuya, esta es la tuya y esta es la tuya, ¿verdad? ¿Y qué tienen? Café. Y como ya todos sabemos que tiene café, ¿para qué le voy a repetir a la persona? Este es tu café, este es tu café, este es tu café, ¿verdad? Si queremos, pues puede. Si no, pues para hacer la vida más fácil, it's yours, right? This is yours, this is yours, this is yours. Este es el tuyo, este es el tuyo, ¿verdad? En el caso de los carros, ¿verdad? Puede que haya, pues en el parking, y usted no sabe cuál es el carro que va a llevar la persona, which car is ours, o en este caso, which is our car, en lugar de preguntarle cuál es, ya sabemos que es un carro, which is ours, cuál es el de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues acá tenemos. O puede ser el caso contrario, si usted quiere mencionar de cuál de todas las casas, ¿verdad? Vamos a pretender que todas las casas, que todas las tazas de té y que todos los carros son alike, son igualitos. Entonces, puedo decir, this house is my house, ¿verdad? Eso sería con el possessive. Si yo lo quiero utilizar con el pronoun, yo puedo decir, this house is mine, ¿verdad? Y que estamos hablando de la casa. The milky tea is your tea. The milky tea is yours, right? Entonces, aquí ya le damos una pequeña diferencia. Si usted quiere decir que el té tiene leche, pues ese es el tuyo. The smaller car is our car. El carrito más pequeño es el de nosotros. The smaller car is ours. Entonces, ahí depende cómo usted quiera jugar con los posesivos. Usted lo puede hacer con respecto a estos dos en el possessive pronoun, ¿verdad? Este es el pronoun. Ya con el possessive adjective, pues sigue el mismo patrón, a diferencia del pronoun que tienen estos dos. ¿Preguntas acerca de esto? Is there any question? No? Is it clear? Sí. Yes. Estamos claros hasta ahí. Muy bien. Entonces, esto, ¿verdad? Es solamente para hacer la vida un poco más sencilla en cuestión de no repeat it, repeat it, repeat it. We will practice today. Vamos a practicar un poquito los possessive, ¿verdad? Les dejé una pequeña actividad ayer, no, ¿verdad? Solo hicimos lo de las descriptions, right? You did the descriptions with me. Okay. So let's see. Here I have about possessive, right? Here is what do we have. We are going to adjective or possessive pronoun. I wish that you can take from 1 to 10, vamos a tomar del 1 al 10 para que ustedes las puedan hacer si las miran o están muy chiquitas. Sí, se logra ver. Ya ver. Se logra ver. Yo creo que ya estoy choca. Okay, so there we go. I did it a little bit. Okay. Ah, sí, sí, sí. Ya vi por ahí, ¿verdad? Que. Okay. Creo que acá, pues, vamos a estar bien con ellas. There we go. Veamos. Aquí me va a tocar hacerlo un poquito más pequeñita. Okay. Let's see. In the 12. Creo que el 12 va a caber. Okay. Here we have. So we are going to do it from 1 to 10. I'm going to give you 10 minutes, right? I'm going to give you 5 minutes for you to scan each of them and decide which one is the one that we can use. Either your or yours, right? The options that you had within parentheses, right? So you might write it down if you want to, or you just simply scan it in the meantime and let me know when you are ready. Les doy 5 minutos para que las puedan ver, ¿verdad? Si ustedes gustan, pueden escribirlas en un cuaderno para que practiquen su escritura. Y de igual manera, pues, cuando ustedes estén listos de decirme cuál es el correcto que podemos utilizar, me avisan, ¿verdad? Yo voy a estar acá por cualquier cosa. Del 1 al 10. Ok.
you let me know. Ustedes me dejan saber. Is it hot today? Give me just 1 second. Okay. You let me know if you are ready. Ustedes me dejan saber si están listos o todavía no. Okay. ¿Listos o todavía no? ¿Está difícil? No. Bueno. ¿No? Okay. Sí, yo tengo quizás las 4 primeras. Okay. Veamos entonces, usted me dice. Is this your cup? Is this your cup? Okay. Is this your cup? Vamos cup a ver. Is mine. The cup is mine. Okay. Number three. The coat is mine. Mm-hmm. It's mine. Okay. He lives in her house. Okay. Thank you. Okay. Let's see. Is there anyone that has the other ones? ¿Hay alguien más que tenga las otras? ¿O cómo vamos ahí? Okay. Okay. O sea, me avisan, ¿verdad? Le voy a poner otro color porque no se distingue mucho este. There we go. Okay. You tell me. You want your phone. Okay. Mm-hmm.
The new car is Dale's. The new car. Theirs. Okay. What about number 7? Cooking our food. Okay. Our food. Okay. Oh. She could. Esas que llevan de al final es could. Could. Yes. Por el momento háganme la de, ¿verdad? Cuando vean pasado, van a haber pasado en el módulo número 3 y ahí les van a enseñar que son 3 pronunciaciones diferentes. Por el momento solo háganme la de could. ¿Verdad? Se le fue una... Ay, se me fue una... Gracias. Ok. Vamos a ver la 8. ¿Qué hay de la 8? Don't stand on my foot. Ok. Ahí estamos. What about the number 9? ¿Qué hay acerca de la número 9? She gave her suitcase. She gave. Esta es gave him her suitcase. Ok. Gracias. Alguien me iba a hablar, diga. La 8 es food. Y usted puso food. ¿Qué significa gave? Sorry. Gracias, gracias, gracias por corregirme. Hay cosas que no me dijo. Dígame. ¿Sí? ¿Qué me iba a decir? ¿Qué significa gave? Creo que dijo. Gave. Gave es el pasado de give. Estar. Gave es el pasado de give. ¿Verdad? Este es este verbo. ¿Verdad? You're welcome. Give. Give, que es un significado dar, ¿verdad? Dar algo. Y tenemos gave. Y este es past. Esto es pasado, ¿verdad? Past. Past. Es pasado y es dio, ¿verdad? En el caso de nosotros. Ella le dio ahí al amigo su portafolio, ¿verdad? El suitcase. Okay, so let's see the number 10. What about number 10? I met their mother. I met their mother, right? It says met. Y es el pasado de meet, ¿verdad? Meet, que es conocer, ¿verdad? Es este el verbo. Misma cuestión del verbo conocer a alguien, ¿verdad? Es la misma, el mismo caso que el verbo give. Y aquí tenemos. Y met es el pasado. Muy bien. Conocí, sí, conocí. Ahí. Conocí a la mamá de ellos, ¿verdad? Solo que acá nosotros no tenemos a la, ¿verdad? Que es a la persona. Entonces, acá tenemos lo que eran los personal, bueno, los possessive adjectives, los possessive pronouns. I don't know if there is any question. All of the answers are correct, right? Todas las respuestas están correctas acá. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta con respecto a esto. O estamos bien, está claro. No question. No questions? Okay. All right. So if there are no questions about the exercise, let's continue then. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Just practice, practice and practice. Lo importante es la práctica, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. So in this case, don't worry about the verbs in the past, right? You are going to learn that later on. Los van a aprender un poco más adelante, ¿verdad? En su sesión, bueno, en su módulo 3. Here we have something that is going with the
the possessives. Give me just 1 second. Hay algo que va con los posesivos, right? Is the apostrophe is and the possessive nouns to do the possession, right? There is a controversy between this apostrophe and the of word, right? What is the controversy? Here I will place just an example. I'm going to erase this. Voy a borrar esto y le voy a poner un ejemplo. Okay. Okay. About this that we are going to be studying, there is a controversy between the two words, right? Are you able to see this well? Una pregunta antes de continuar. ¿Pueden ver esto bien o está demasiado ampliado para que ustedes lo puedan ver bien y se distorsiona? Bien. ¿Lo miran bien? Sí. Yes. All right. All right. Yes. Thank you. Yes. Thank you. So if you're able to see it, not a problem. So what we were saying, right? There is a controversy between this word because the word of is known as the meaning de, right? De. But as well, this word of, right, is the preposition of place, right? De. Es una preposición de lugar también en el caso de of. Se utiliza como una preposición y a esto, ¿verdad? Se le conoce como una prepositional phrase. En realidad, al significado, si nosotros lo traducimos como su significado, bien lo dice, tiene el significado de la llave de mi mamá, ¿verdad? La llave de mi mamá. Sin embargo, no es bien aceptado en la escritura, ¿verdad? Sí tiene el significado tal cual y se puede utilizar, pero no es bien aceptado en la escritura. Se conoce más como para, en una parte de las oraciones, en oraciones más complejas y más largas, ellos lo utilizan, ¿verdad? Como una frase preposicional se llaman, pero eso es algo, ¿verdad? Muchísimo más adelantado y lo que yo les puedo decir es de que cuando ustedes vayan a destacar posesión de alguien sobre algo, es mejor utilizar el apóstrofe S, ¿verdad? Por el momento. Sí se puede, como les digo, the keys of my mom, porque sí se puede, pero no es bien aceptable, ¿verdad? Cualquier docente le va a pedir que usted haga el cambio hacia una preposición. Entonces, cuando yo quiero decir que algo pertenece de alguien o algo es de alguien, yo debo de utilizar esta estructura, my mom's keys, ¿verdad? Here there is no any plural, this is just the possession. Esta cuestión no tiene ningún plural, es solamente la posesión. No, cómame saca. Ok, es solamente la posesión y se llama apóstrofe en S. Y este apóstrofe en S tiene el mismo significado de of, que es de. Que algo pertenece a alguien, ¿verdad? Este apóstrofe en S tiene el mismo significado de, que algo pertenece a alguien. And how do you use it? The usage has different rules, right? El uso tiene diferentes reglas. That you gotta remember? Yes, you need to remember them, but not learn them by heart. Usted las tiene que recordar, pero no aprendérselas totalmente, ¿verdad? Conforme el tiempo, usted lo va a ir recordando. Eso es lo importante. So here, this is what we have in the rules, right? With singular nouns, you add the apostrophe and s. Con los pronombres singulares, usted lo único que hace es como hicimos en el ejemplo que tenemos anteriormente, es agregar el apóstrofe y la s. We went to the Angie's house last night.
right? We went to Angie's house last night. Nosotros fuimos a la casa de Angie la noche pasada. Entonces, siempre que usted tenga un noun singular, usted solamente le agrega el S y el apóstrofe, right? Singular nouns ending in S. Cualquier nombre singular terminado en una S, ¿verdad? Here we add the apostrophe in S, right? The class's teacher is nice, right? La clase del profesor es chiva, ¿verdad? Como nosotros decimos acá, está chiva la clase. My boss's office is big. La oficina de mi jefe es grande. The princess's dress is pink. El vestido de la princesa es rosado, right? So here, this is what we have in names, right? In names, there are some names as James, Charles, and so on in English, right? That they are ending in S. You got the option to add the S, the apostrophe in S, or just add the apostrophe. En el caso de los nombres que terminan en S, como lo son Jaime y Carlos, ¿verdad? Al inglés, usted tiene la opción de agregarles el apóstrofe y la S o solamente el apóstrofe. Pero esto es solo con los nombres, nombres propios, ¿verdad? Cualquier otro nombre que termine en S, ese sí usted por favor me le tiene que agregar lo que es el apóstrofe. Apóstrofe y la S estrictamente. Question so far about these three for today. ¿Alguna pregunta acerca de estos tres hasta ahorita? ¿O por ahorita? ¿No? ¿Es it clear? En estos dos casos especiales, digamos, va Carlos, apóstrofo y hasta ahí, o antes de la S. No, en el caso, ¿verdad? Como nosotros tenemos acá James, right? Vamos a ver. James, ¿verdad? Este nombre termina en una S. Y bueno, en el caso de Charles también, ¿verdad? Termina en S, que es Carlos, ¿verdad? Y Carlos al español también termina en S. En el caso de ellos, usted puede solamente o agregar el apóstrofe para la posesión o usted puede agregar apóstrofe y S para denotar la posesión. En ellos, no, en estos, en esta clase de nombres, pero nombres propios, ¿verdad? Nombres propios. De ahí cualquier otro nombre, como por ejemplo la clase, ¿verdad? Como bien lo decía ya, clases, ¿verdad? Así que termina en S, que es en plural, usted pues tiene que agregarle el apóstrofe y la S. Este caso de agregar solo el apóstrofe o agregar apóstrofe y S es solamente para los nombres propios, nombres de personas, ¿verdad? ¿Y para la pronunciación, teacher? Allí es solamente James y Charles. Prácticamente es la misma. Lo único que le cambia es la estructura, porque acá yo puedo decir James Duck is hungry. Si ustedes notan acá, yo esto no lo puedo tomar como un verbo, porque acá me dice que el perrito está hambriento. Inmediatamente después del perrito, que es el nombre, yo tengo el verbo be y tiene el adjetivo. De ninguna manera puede ser Jaime, ¿verdad? El que está teniendo, bueno, el que tiene hambre o que podamos decir is y, ¿verdad? El animalito. Entonces, en el caso acá, la pronunciación siempre es la misma, James o Charles. James Charles, lo único que le va a determinar de qué usted me está hablando es en este caso la pronunciación. Con respecto a los otros nombres, Angie's, y el nombre solamente es Angie. Angie's, Ducks, Friends, y ahí pues se escucha la S. Ahí es una pronunciación de una S directamente, como lo aprendimos en los plurales, que es la S, ¿verdad? So, esos ahí serían, y de igual manera en clases, ¿verdad? Ahí pues nosotros agregamos solamente la S, independientemente sea plural o singular. Entonces acá los tenemos. No sé si ahí aclara un poco la duda. Ok. Bueno, ya saben. Acá tenemos el último, ¿verdad? Ay, no, sí, ya son las 10.
Miren, perdónenme, ya son las 10 de la noche. Si ustedes gustan, terminamos el último o los quedamos hasta acá para mañana. Terminemos okay. Ok, vamos a terminar la última columna. Es two or more people, right? Two or more people, you add the S or add only the apostrophe in S, right? So, en estas va a depender del significado. In the very first one, Stacy and Steve's car is old. Then we got Stacy's and Steve's car are old. Esto depende del significado. Si la última persona, ¿verdad?, de la oración tiene el apóstrofe, esto significa que es un carrito, va encomunado, ¿verdad? Es de dos. Ah, que terminemos hasta las 6 de la mañana, dice alguien aquí, ¿verdad? Es un carrito, va encomunado de los dos. En la segunda oración es un carro por cada uno, ¿verdad? No sé si me explico ahí. Sí. En la primera oración, si la última persona es la que tiene la posesión, el carro es de los dos, pertenece a las dos personas. Si ambas personas tienen possessive o tienen la estructura del possessive, el carro es un carro por cada uno de ellos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan acá, al final nosotros en lugar de tener car, tenemos cars, tenemos el verbo be are, que es el plural, y ya pues tenemos all, ¿verdad? Y en la primera solamente dice car is all. Acá nos dice a cuántos son. Acá ya sabemos que es uno por los dos y aquí sabemos que es uno por cada uno, ¿verdad? No sé si se entiende hasta ahí y pues vamos a tener una práctica también mañana. Yes. Sí. Okay, so thank you for staying for a couple of seconds more. It was a pleasure to see you today. Gracias por quedarse un poco más de minutos hoy. Ha sido un placer verlos. I hope you have a wonderful and blessed rest of your night. Take care, rest and relax. Bye bye for now. Thank you. Bye bye for now. Take care. Bye bye. You're welcome. Bye bye.